San José está fuera de la Copa Sudamericana de Clubes. No logró aguantar la diferencia que logró con mucho esfuerzo del segundo tiempo el equipo orureño en una jornada de muchísima lluvia en Oruro, totalmente anegado el estadio Jesús Bermúdez, y a pesar de las posibilidades el equipo de Villegas no logró abrir la cuenta en el primer tiempo. Sí lo va a hacer en la etapa complementaria a través de su eterno goleador Carlos Saucedo, que marcó el 1-0 al minuto 13 del segundo tiempo de este partido. Este gol era suficiente para que San José avance a la segunda fase del campeonato. El equipo orureño logró un premio de $250,000, perdió la posibilidad de sumar $300,000 más si avanzaba a la siguiente ronda. La Copa Sudamericana va a continuar para los equipos de nuestro país en el mes de abril, cuando Guavirá juegue frente a la Liga de Quito de Ecuador, Blooming se enfrente al Bahía de Brasil y Nacional Potosí a Fluminense también de Brasil, recordando que Wilstermann avanza a la segunda fase directo proveniente de la Copa Libertadores de América. El empate, Miguel Parrales, 35 del segundo tiempo. Así con el 1-1 clasifica el equipo del Nacional de Ecuador a la segunda fase de la Sudamericana.